buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa el seguimiento de la Provision en la Ciudad de Buenos Aires. Soy la licenciada Verónica Lucena, del programa de extensión universitaria de la UBA Provision, y voy a dar paso a relatar los antecedentes de los expositores. La doctora Alicia Pierini, abogada de la UBA, actualmente lleva adelante su segundo mandato como defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el año 2013. Fue diputada de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación. Fue asesora jurídica de diferentes ONGs y comisiones parlamentarias, así como del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Es docente de las Universidades Nacionales de Buenos Aires, Lomas de Zamora y Lanús, y autora de libros y artículos varios. La licenciada María Graciela García, licenciada en Psicología y en Trabajo Social por la UBA, especialista en la carrera sobre el uso indebido de drogas de la UBA, profesora titular de la materia Intervenciones en Drogadependencia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña en el cargo de coordinadora de gabinete de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fue secretaria de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Fue asesora de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Sociales en la gestión de la doctora Alicia Pierini, Ministerio del Interior de la Nación. Fue asesora de la Convención Estatuyente de la Ciudad de Buenos Aires. Llevó adelante la supervisión y asesoría del equipo de Defensoría de Menores del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En el desarrollo profesional, trabajó en el Servicio de Salud Mental del Hospital Diego Parocién y en el Centro de Salud Mental de La Matanza. El doctor Luis Jorge Sebasco es abogado de la Universidad de Buenos Aires, recibido en el año 75. Fue secretario del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencias entre 1975 y 1979, juez nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción entre 1985 y 1991, juez nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia entre 1991 y 1992. Desde el año 1992 hasta la fecha, se desempeña como fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal y entre 1999 y 2000 fue fiscal general adjunto interino en el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a comenzar con las exposiciones y luego se abrirá un espacio para las preguntas del auditorio. ¿Quién quiera comenzar? Buen día a todas, todos. Gracias por la invitación y por supuesto con la alegría de estar en esta casa que es un poco la mía, acá hice mi carrera. En realidad yo más que hablar de la Provision en sí, quiero contar, porque aquí hay muchos profesionales con los que hemos compartido muchos años, quiero hablar sobre todo de la generación de ámbitos y las dificultades en relación con los ámbitos adecuados para que las personas que tienen que ser probadas, cuando las mandan a hacer las tareas comunitarias o tareas de servicio social, encuentren en verdad lugares aptos para que esa tarea pueda ser realizada, pueda ser supervisada y recibida con convicción por quienes están en ella. Es decir, el ámbito al que llegan tiene que ser un ámbito receptor adecuado. Y en esto me parece que tendríamos que comentar, no porque nosotros decidimos hacer de nuestros ámbitos siempre un ámbito donde hubieran las personas que vienen por breve tiempo a cumplir las horas de la manda judicial, sino poder comentarles que no siempre, o que lo que hemos ido aprendiendo, no siempre lo hicimos de la misma manera, lo que hemos ido aprendiendo en el curso de los años.
Cuando estábamos en el movimiento ecuménico por los derechos humanos, nos dedicábamos a la defensa de los pibes chorros, como les dije el otro día, se rieron mucho los jueces. En esa época no existía la defensa de menores. Recuerden que era la ley del patronato total y muy recientemente, todavía ni siquiera estaba en vigencia la Convención Internacional por los Derechos del Niño. Así que en realidad nosotros nos movíamos con las otras, con la única convención que estaba vigente en los años 80, que era el Pacto de San José de Costa Rica, con el derecho de defensa en juicio, etcétera, etcétera. Y fuimos adquiriendo allí una primera experiencia importante, sobre todo en el tema, no solamente de cómo el sistema de encierro operaba negativamente, cosa que ya sabíamos de antaño, pero como lo veíamos en ese momento mucho más en el día a día, cómo operaba negativamente en los jóvenes que estaban en conflicto con la ley penal. Cuando empezamos cuando empiezo yo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el año 91, todavía no estaba el sistema de la probation en nuestro sistema legal, incluido como tal un método de ejecución alternativa a la privación de libertad. Y cuando empezamos con el tema, decíamos recién con Ilia Fariña, la verdad que fuimos pioneros, empezamos sin saber cómo se hacía, sin saber cómo ofrecer el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos como un ámbito para esa recuperación, que yo no recuerdo exactamente los casos, recuerdo solamente dos casos que los digo muy brevemente. Uno de ellos, el caso de, digo, éramos muy desprolijos en el funcionamiento, pero con mucha convicción para llevarlo adelante. En uno de los casos, el caso de un compañero, un hijo de desaparecidos, que por allá por el 90 y pico, entre su juventud, su rebeldía juvenil y la bronca contra el sistema que le había arrebatado a sus padres, había entrado en el delito común. Creo que era un robo con armas, aunque no había quedado en grado de tentativa. Y yo ingreso en la causa como testigo de concepto. Pido al entonces defensor oficial que me incorpore como testigo de concepto. Entro como testigo de concepto en la causa y en ese carácter explico por qué había otras causas de tipo social, de tipo político, históricas, que habían llevado a este joven a una inconducta social reactivamente y que eso tenía obviamente un tratamiento posible si se lo sacaba del ámbito al que estaba destinado a mandar, que era el carcelario o símil, y ofrecí la propia Subsecretaría de Derechos Humanos como espacio de recuperación, muy desde lo individual. Sorprendentemente modificó ese testimonio, modificó el criterio judicial de ese momento y le dieron, ¿sí?, una libertad condicional con nosotros, con la subsecretaría, y entró en la subsecretaría a trabajar con nosotros. Al día de hoy sigue siendo funcionario de la subsecretaría, porque cuando yo me fui de la subse lo dejé en planta, ya terminada su probation, terminado su ingreso como contratado, lo dejé en la planta de la institución, permanece en la planta de la institución y realmente se reconvirtió totalmente esa bronca, ese resentimiento juvenil por una militancia activa, positiva y que tiene frutos institucionales. O sea que fue caso individual, pero que nos permitió poner la subsecretaría en ese espacio. A raíz de allí empezamos a recibir otros casos absolutamente diversos, del que también me acuerdo una persona experta en informática. Recuerden que en los 90 recién empezábamos con el tema de la informática, hacía todo vapor,
que había sido condenado por el pirateo de los programas en su ciber, donde daba clases de informática. Y con su pirateo informático, que por supuesto la mayoría de las computadoras institucionales también tenían programas piratas, pero nos lo asignaron en probation para cumplir las horas comunitarias, y la verdad fue maravilloso porque nosotros no conseguíamos en el ministerio alguien que nos revisara las computadoras, las mantuviera al día y además diera clases de informática al personal que estábamos empezando todos en ese momento a aprender nuevos programas. Así que él cumplió realmente con sus horas y para nosotros fue un agradecimiento tal y una relación tan diferente, porque en realidad funcionó como docente prácticamente, su profesión era la de docente, que la relación con él continuó aún después de haber terminado con sus horas de cumplimiento. Todo eso lo hacíamos muy silvestremente, porque no estaba todavía claro, y a petición nuestra muchas veces de ir a los juzgados y decir tenemos esa posibilidad, tenemos una convicción que mantenemos acerca de que los sistemas de encierro son profundamente negativos. No lo veíamos desde el punto de vista de la salud, sino que lo mirábamos desde el punto de vista social. La experiencia, cuando me voy de la SUBSE a la legislatura de la ciudad, la experiencia en la legislatura fue, en cambio, altamente frustrante. Un proyecto de resolución que presenté en la legislatura para que se abrieran los ámbitos de las comisiones como lugares de recepción de probation produjo horror en el espacio. No, nos van a mandar violadores, nos van a mandar homicidas, nos van a mandar qué. Todos los prejuicios que uno cree que no tienen los representantes del pueblo, pues en los pasillos todos lo tenían. El proyecto dormía en los cajones, siguió durmiendo en los cajones y cayó fuera de tratamiento parlamentario. No hubo manera de colocar en esa casa política tan progresista como es la legislatura, no hubo manera de colocar allí un ámbito que, al menos durante los dos periodos que yo estuve, recepcionara a estos justiciables en el proceso de prueba. Y cuando entramos, a todo esto veníamos recorriendo el camino juntos con María Graciela. Cuando soy designada defensora del pueblo, en diciembre del 2003, en el 2004 ya nos ponemos en campaña para hacer de la defensoría un ámbito, pero ya con una perspectiva, porque esto también es una diferencia. Cuando uno está en un espacio público, donde sabe claramente el tiempo que va a estar, programa y ordena las cosas como para que la cuestión probation fuera un programa en sí mismo. Cuando yo estaba en el Ministerio del Interior, cada día podía ser el último, porque uno está a tiro de decreto. En los lugares así, altamente políticos, fue un milagro que me hubiera mantenido 7 años. Si yo hubiera sabido que me mantenía 7 años, quizás habría hecho más otras construcciones, pero uno siempre cree que cada día puede ser el último. En la Defensoría hemos construido un ámbito. En ese ámbito ya está realmente pensado, reflexionado y con los vínculos necesarios y los conocimientos necesarios, todo queda para la exposición de María Graciela. Lo que quiero señalar es que quizás la tarea que en este momento yo siento como que nos queda pendiente desde la Defensoría es promover la capacitación en todos los demás ámbitos que podrían recibir, porque a mí me preocupa que a veces yo veo que los jueces de ejecución mandan a Cáritas y me pregunto, ¿y en Cáritas cómo se van a arreglar? O mandan al comedor los patitos. Y el pobre comedor, ¿qué va a hacer? Y nosotros tendríamos ahora como la etapa
superado la construcción de ámbitos, aprovechando las experiencias que tenemos, sabiendo que partimos de convicciones y de improvisación, pero que hemos ido construyendo en el tiempo métodos, vínculos y saberes tales que se pueden socializar. Así que bueno, eso es lo que quería decir, por eso el compromiso de la Defensoría del Pueblo con esta tarea, el compromiso con la cátedra, el compromiso con esta facultad, y eso se va a mantener al menos mientras yo esté seguro, pero creo que ya lo dejamos suficientemente institucionalizado porque uno está por un tiempo y después se va, las cosas tienen que quedar con sus raíces fuertes y sobre todo esas raíces tienen que estar en red con otros que estamos, con otros que están en la misma idea. Así que le paso el micrófono a María Graciela para que cuente la parte práctica, metodológica y sus propios saberes. Gracias. Haciendo las primeras pruebas acerca de estas cosas. Pero bueno, se ve que confiábamos en que esto iba a poder salir adelante y tampoco teníamos toda la capacidad de dispositivo que tenemos hoy pensado para este sistema en particular. En realidad, además de, digamos, de estar basados en una práctica de derechos humanos, nosotros creemos que es muy importante abrir, digamos, para poder lograr cierta modernización del derecho en su conjunto, del derecho penal en particular, abrir a otras disciplinas que aporten otros saberes y que permitan otras explicaciones diferentes a estas cuestiones que aparecen como, si ustedes me disculpan, como muy cerradas dentro del campo de lo que es el derecho, a pesar de que parezcan abiertas. Abiertas lo son en relación a la teoría, pero un poco explican a veces lo que le pasa al sujeto humano en sí, como para poder hacer otra comprensión y generar alguna otra cosa. Entonces, nosotros básicamente de lo que nos ocupamos es de esa subjetividad, ese sujeto que acude con una, digamos, sanción, una pena, un castigo, una suspensión de la prueba, que en algunos casos, en la población que recibimos en la Defensoría del Pueblo, es de diferente origen y que en muchos casos, casi diría la mayoría, hasta tiene dificultades para comprender en qué está metido. O sea, qué es lo que significa toda esa serie de palabras por las cuales trae un oficio, entrega otro, le piden un informe, cuánto tiempo tiene que estar.
tiene dificultades hasta de comprensión del lenguaje y de lo que eso le implica. Algo sabe, pero no del todo. Y por otro lado, hay otra cuestión que también nos parece importante destacar, es que, digamos, si nosotros podemos aplicar una interdisciplinariedad entre la psicología, las ciencias sociales y, por supuesto, incluir a la organización en su conjunto en la aceptación de cada uno de estos probados como uno más que está en la institución, creo que ahí recién el dispositivo para nosotros termina de instalarse. Es decir, nosotros la medida, los probados, la cumplen dentro de lo que es la Defensoría del Pueblo. Por supuesto, en una capacidad limitada, porque tomamos siempre un porcentaje de lo que es la población general de la Defensoría, y esto va desde, digamos, más o menos, estamos calculando alrededor de 20, 25 personas que lo realizan por año, o sea que estamos a hoy, desde que llegamos con Alicia, más o menos 150 aprobados que han cumplido la medida, de los cuales hay creo que un 1% o un poco más bajo que hemos derivado a otro lugar porque no podía ser la Defensoría el lugar donde se cumpliera la medida. Tenemos un 85, casi 90% de personal de personas de sexo masculino y en realidad algunos que están con estudios secundarios completos, en primarios secundarios habrá un 60% y un 40% que son universitarios de diferentes carreras. Bueno, en realidad desde el punto de vista, digamos, del aporte que podemos hacer de la psicología y de las ciencias afines, yo creo que hay un par de conceptos que nosotros tenemos que considerar y que lo fuimos pensando en la aplicabilidad, digamos, de la situación y que Alicia lo ha explicado de otra manera, recién con un caso, pero que tiene que ver precisamente con un concepto que es el de daño, daño psicológico, daño psíquico, que no es igual al concepto que se utiliza desde la lógica o desde el discurso jurídico, porque tiene otra acepción, y por otro lado, lo que significa o no la reparación, si esta es posible o no, en qué términos, del mismo modo que otro concepto que me parece importante que nosotros tomemos es el hecho de lo traumático. Lo traumático como ese acontecer entre lo externo y lo interno al sujeto, pero que tiene una característica de vivencia y que si este proceso no se elabora, de alguna manera no se tramita, en realidad tiende a repetirse y es difícil que uno obtenga una conducta diferente. La reparación externa, desde nuestra posición, es posible en la medida en que nosotros podamos acercarnos a alguna idea acerca del daño interno de ese sujeto y aproximarnos a cierto criterio de responsabilidad, de que algo de él tiene que ver con lo que ocurrió, que no está fuera, que en algo él tiene que ver y algo él tiene que reparar internamente para poder reparar en lo externo. Si no, queda como algo que hace para salir del castigo, pero que en realidad él no está comprometido en esa circunstancia. Y esto para nosotros es un encuadre esencial. Nosotros el dispositivo básicamente lo tenemos ubicado, encarado y seguido de esta manera. Tiene entonces un aspecto que es el de las entrevistas, el conocimiento de la persona, etc., el ayudarlo a identificar parte de lo que trae acerca de lo que le pasó, lo que le va a pasar, el susto, la familia, etc., etc., su discriminación, que varía según las situaciones, y por otro lado, hacemos un trabajo también de cuáles son sus habilidades, qué es lo que sabe, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que necesita aprender, cuál es hasta ahora su nivel de socialización,
¿Qué pasa con esto? ¿Qué tiene que ver la transgresión o no con esta situación en concreto? Y desde ese lugar trabajamos para integrarlo a la organización de acuerdo a lo que sabe, de acuerdo a lo que puede aprender y de acuerdo a la historia previa que tenga, tanto, digamos, en lo que hace a la inserción social de esa persona como en lo que hace lo educativo. En principio, digamos, hablando así un poco de detalles de esto, les digo que mucho no nos privamos de ofrecer alternativas, porque afortunadamente la Defensoría del Pueblo tiene esta oferta tanto en lo que hace al aprendizaje como en lo que hace específicamente al trabajo, como para poder ofertar en este número de personas con este nivel limitado, probados, poder hacer una experiencia que contemple estas posibilidades. En relación a la institución y a este concepto que les acababa de mencionar de la inclusión, nosotros claramente nos manejamos allí con la teoría organizacional en relación al mundo institucional, e hicimos un trabajo simultáneo donde con aquellos que tenían responsabilidad o que iban a tener responsabilidad para tomar a las personas que estaban cumpliendo la medida, hicimos un trabajo de decodificación, porque bueno, también la Defensoría tiene una impronta así en cuanto a su composición muy jurídica, y hicimos un trabajo como de traducción de términos. Es decir, que no estábamos buscando castigo, y a partir de allí veíamos la falta como una sanción, sino que estábamos buscando la inclusión de la persona, y si algo de esto pasaba, era que algo del dispositivo tenía que ser revisado. Esto nos llevó a reuniones con los jefes, nos llevó la asistencia que se toma habitualmente para cumplir las horas, etc. Tenía, digamos, todas estas aclaraciones y todos estos comentarios en donde los jefes iban diciendo qué les iba pasando a ellos y qué le iba pasando al probado. En algunos casos cómo iba creciendo, en otros cómo se detenía. Bueno, lo mismo que pasa con cualquier situación de convivencia humana, digamos, ¿no? Era, por supuesto, unas reuniones internas con los niveles de jerarquía. Una vez que logramos esta apropiación, si ustedes quieren, del dispositivo, es que pudimos empezar a incorporar más cantidad, hasta tener más o menos por año entre 20 y 30 probados que están haciendo la medida y que nadie reconoce como tal. Sí, también, digamos, para nosotros es, yo sé que esto después me apuro porque sé que la tarde lo van a desarrollar, pero simplemente para que ustedes tengan una idea de en qué nos basamos para armar el dispositivo, por lo menos en lo teórico, porque a veces todas estas cuestiones tienen mucho de práctica y es necesario que las podamos transmitir, también desde la teoría, porque si no, no se pueden sustentar en el tiempo. Y que se abran discusiones, no solamente en relación a la teoría penal, sino a las otras disciplinas que podemos aportar a la teoría penal desde otros conceptos, que parecen iguales, pero son muy diferentes. La misma palabra tiene distintas acepciones. No es lo mismo para nosotros reparación en un sentido que reparación para el derecho. Por eso a veces, cuando uno dice no entienden, o lo que yo les decía hace un ratito, es verdad, ese discurso hay que traducirlo al cotidiano, ¿no? Es decir, bueno, esto, los que estamos en estos temas sabemos bastante. Bueno, y la otra cuestión que también tuvimos que trabajar bastante es que, digamos, justamente este mecanismo de que cada uno de los responsables de la medida tuviera, me refiero al institucional, esta traducción, llevó a que nosotros tuviéramos, por lo menos en el primer año, reuniones sistemáticas, incluso hasta llegamos a hacer, a fin de año,
evaluaciones con todo el grupo de probados para poder ir desde ellos evaluando el dispositivo que se había generado en la defensa de un material muy interesante, porque además una de las cuestiones que a nosotros realmente nos interesaba ver era si realmente habían logrado una inserción en la institución, qué cosas les habían pasado a ellos con esto y cómo si habían podido o no sentirse incluidos, que era realmente uno de nuestros objetivos más importantes. Piensen que nosotros empezamos en el año 2003, o sea, bueno, otro momento histórico además, y bueno, también recibíamos determinados casos que de bastante complejidad, ¿no? También fue un tema de, bueno, decía hace un rato, ligado justamente este tema que nos contaba Leonardo acerca de la voluntariedad. Desde nosotros, tanto en el caso específico de la medida, porque también las personas vienen con sentimientos contradictorios, decía Alicia hace un rato con respecto a este caso en particular, la bronca es uno de ellos. Lleva tiempo ir deshaciendo eso para ir encontrando otra cosa. Nosotros con cada probado tenemos un seguimiento semanal y con entrevistas individuales, y este tema, digamos, de cómo va conectándose con lo de él, que nos parece esencial, cómo se va acercando a algún nivel de responsabilidad para poder entender esta reparación, nos parece imprescindible trabajar. Es decir, que no es que viene dado, es como casi les diría que en cualquier, lo que se llaman hoy las demandas, las supuestas demandas psicosociales. Yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema que, bueno, podemos seguir discutiendo y hasta dónde una cosa y hasta dónde la otra, pero creo que la disciplina nuestra tiene bastante para decir en relación a qué significa lo subjetivo y cuándo en realidad el sujeto está en condiciones y cuándo tengo que trabajar para que esté en condiciones. Entonces, es un tema que sería como para otro momento, pero realmente me parece que es el tema hoy, no solamente en el caso de los adictos, sino bueno, también en el caso de los enfermos mentales, es decir, una serie de cosas que se dan como dadas a partir de cierta modernización, pero que en algunos casos no tienen que ver con la condición subjetiva y que hay que discutir un poquito más acerca de ellos para poder tomar medidas. Por supuesto que acá no apruebo nada que tenga que ver con situaciones de encierro, ¿no? Pero de cualquier manera a veces son necesarias y esto es lo que quiero decir, ¿no? Bueno, ahora que ya más o menos vamos a pasar se me ocurrió, traje el pendrive también, va a venir todo con rejas por lo de presos, como acá dice. Sí, ya estoy. Bueno, nosotros, esto concretamente, digamos, lo que yo más o menos les acabo de decir es que sé que lo van a desarrollar a la tarde, así que más o menos el marco teórico en el que nos basamos. En la institución, consideramos que para aplicar un dispositivo como este necesariamente se necesita cooperación y gestión de otras áreas que están ajenas, digamos, al Poder Judicial. Esa inclusión de la que hablamos tiene que darse y aceptarse, digamos, con conciencia, con voluntad, con la capacitación de sus operadores, porque estos conceptos
no vienen dados. Uno tiene que formar para que, digamos, en realidad el seguimiento pueda hacerse de esa manera, sino de lo contrario todo se traduce en una cuestión de asistencia, humillación en algunos casos, castigo, etc. Y justamente acá, y esto tiene poco que ver con lo reparador, con lo alternativo de la medida. Significa entonces una gestión coordinada, porque de hecho así lo hacemos, entre lo que sería nuestra tarea y la del Poder Judicial. Sí, digamos, nosotros tenemos esta entrevista individual, bueno, está organizada, y en esa entrevista que les conté, que puede ser una o varias, según la situación inicial del sujeto, tenemos en cuenta el delito, la relación con lo familiar, la relación con lo educativo y la relación con lo laboral. Piensen ustedes que nosotros todo esto lo hacemos dentro mismo de la institución. Nosotros también, con los receptores institucionales, tal como yo les decía, trabajamos sucesivamente el nivel de prejuicios, de miedos, porque no es que no se dio. La diferencia con otras instituciones es que de entrada fue trabajado, porque esto, en verdad, cada tanto otra vez empieza, ¿no? A circular, que es bueno, que no, que si dejo la cartera, si no la dejo. O sea, claro que nunca faltó nada, no salió. Pero bueno. También, digamos, trabajamos sobre esa delimitación del perfil y el área a la que lo derivamos tiene que ver con el perfil de ese probado. Eso lo coordinamos, como yo les conté antes, con cada área. En las entrevistas, el objetivo, tal como les conté, es justamente el reposicionamiento de la implicancia que tiene ante el hecho y esa incorporación de idea de la reparación del daño. En algunos casos, no es solamente que trabajamos con el sujeto, sino que también trabajamos con la red familiar si lo necesitamos. El seguimiento en el cumplimiento del trabajo lo tomamos como un ítem más dentro de las entrevistas de seguimiento y, por supuesto, si tenemos que trabajar con algún otro a partir de alguna problemática que surge del probado con otro sector de la organización, como parte de una persona que necesita ser ayudada fuera de la probation, también lo hacemos. Bueno, acá lo que nosotros estamos básicamente buscamos con esto es que en ese cumplimiento de tareas, en ese seguimiento del equipo técnico, buscamos precisamente un ejercicio de resocialización que en algunos casos es bastante deficitario, en otros casos, por supuesto, las condiciones son diferentes. Nosotros tomamos a la probation realmente como una prevención de daño y implica un trabajo de gestión bastante importante. Con esto lo que les quiero decir es que no es simplemente un listado, tomar el presente, sino que tenemos personas dedicadas específicamente a esto, pero no son muchas, pero tampoco tenemos tantos probados, y que sí hacemos de esto un trabajo donde pensamos y repensamos cada una de las innovaciones que hacemos. A esto se agregó, afortunadamente, porque nos obligó a pensar también lo que estábamos haciendo, el seminario que se dicta en la Defensoría, a los compañeros, y qué es el rol del psicólogo en el proceso probation, y que nos ayudó, digamos, también a poder sistematizar concretamente y poder, digamos, al poder dar clase uno en realidad está obligado a sistematizar, a pensar, a repensar en la casuística, y hacemos ese compendio entre la teoría y la práctica, acompañado por los docentes de la Facultad de Psicología, y que nos ha permitido en todos estos años relacionarnos con otras instituciones del Poder Judicial y abrir otros campos que por ahí hasta ahora estaban más cerrados, ¿no? Así que, bueno, espero haber sido clara, no quiero molestarlos más, y bueno, muchas gracias por habernos invitado. Buenos días.
Gracias por la invitación en este ámbito, que si bien es en la Facultad de Derecho, es ajeno a lo estrictamente jurídico, pero en realidad, la verdad es que yo aplaudo toda la actividad interdisciplinar. Realmente creo que el derecho la reclama. Yo, hace ya muchísimos años, yo estudiaba en esta casa, casi todas nuestras materias troncales empezaban con un capítulo que se refería a la relación con otras ciencias. Y eso ha desaparecido de los programas, porque se han simplificado. Pero los viejos abogados estaban mucho más vinculados, quizás, que los nuevos abogados a la interdisciplina. ¿Por qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar hoy. Yo realmente disiento con Sergio Delgado y con el doctor Merlini en cuanto al fracaso. Yo creo que la Provision fue un éxito rotundo. Pero no fue un éxito desde lo que pensaron quienes la implementaron hace 15 años. Fue un éxito porque permitió una apertura de mentes impensada hace 15 años. Lo que permitió la Provision, yo no sé si fue tan impensada porque tiene una característica que no encontramos exactamente en sus antecedentes del derecho comparado, que es la participación de la víctima. Si bien así como está prevista en el Código Penal, la suspensión del proceso a prueba, la opinión de la víctima no es determinante, sí tiene que participar y es necesario que el imputado ofrezca la reparación del perjuicio en la medida de lo posible. Esto nos pone en una dimensión distinta del derecho penal que hasta ese momento conocíamos. El derecho penal estaba enmarcado como parte de un sistema jurídico cerrado, propio de la forma de pensar las relaciones humanas en el siglo XIX, donde se trataban de establecer reglas generales para toda la humanidad, ¿no? Sobre todo en Occidente. Nosotros los occidentales pensamos que podemos pensar por el resto del planeta y tratamos de establecer reglas universales, nos pasa en la economía, nos pasa en las ciencias sociales, etc. Quizás nos olvidamos que si nos contamos en el planeta quizás somos minoría, pero tratamos de imponer mucho nuestra cultura. Desde esta concepción, el derecho estaba pensado como un sistema cerrado, una pirámide jurídica, donde el rol del derecho penal era mantener incólume al resto del sistema jurídico. En ese contexto desaparecía el conflicto era ajeno al problema específico del derecho, salvo lo que tenía que ver con la reparación del daño, ¿no? Decía la licenciada García. Pero la aparición de esta cuña en ese sistema jurídico, como fue este Instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba, ha abierto muchísimas mentes, entre otras la mía. Me cambió radicalmente la forma de pensar la experiencia de la provincia. ¿Por qué? Porque me ha tocado ver como fiscal del Tribunal Oral en gran cantidad de provincias cómo la víctima tenía una participación activa, se sentía importante, cómo fundamentalmente componía el conflicto. La aparición de este instituto ha permitido humanizar el sistema jurídico en el sentido de permitirnos pensarlo como un conflicto mucho más amplio de la relación de la persona con la ley, sino desde otro modo. Nos ha permitido ver mucho más claramente que la ley aparece en la vida de las personas recién cuando aparece el conflicto. Nosotros los abogados estamos pensando habitualmente que el derecho rige las conductas, y es exactamente al revés. Exactamente al revés. Nadie piensa en el derecho cuando compra, cuando vende, cuando se casa. El derecho aparece en nuestra vida cuando aparece el conflicto, cuando compramos, vendemos o nos casamos, si no, la gente común no piensa. Y esto es muy importante considerarlo porque la situación penal, la situación de un delito que nosotros los abogados identificamos como delito, significa la cristalización de una situación de conflicto que se ha planteado antes en el ámbito no jurídico. Decía que esta cuestión de la suspensión del proceso a prueba nos permitió abrir la mente a otras opciones. Yo francamente creo que cuando, más allá de todas las discusiones,
en realidad las discusiones de aquella época disfrazaban una realidad. En una concepción de un sistema tan cerrado, donde lo importante era la averiguación de la verdad real. Ya es difícil hablar de verdad, pero para poder hablar de verdad real, ¿no es cierto? Y la averiguación de la verdad real y la aplicación de la pena, ¿no? Este era el sentido del derecho penal. En ese contexto, pensar nosotros en que uno pueda disponer de la acción, decir, no, esto es una pavada, no merece la respuesta penal, o pensar que podíamos darle prioridad a la resolución del conflicto entre las partes por sobre la aplicación de la ley penal, era muy difícil. Era muy difícil, era rechazado, había una minoría que lo pensaba. Sin embargo, hubo una realidad que superó a la dogmática, que fue la cantidad de casos que no se podían resolver. Porque la cantidad de conflictos pensados en una estructura más rígida llevaba a una saturación del sistema. Entonces se empezaron a admitir estas llamadas soluciones alternativas como un modo de descomprimir el sistema, que me parece que es la peor forma de verlo. Nosotros tenemos que pensar las soluciones alternativas a la pena como modos diferentes de resolución del conflicto. La sentencia judicial que impone una pena no deja de ser un modo de resolución del conflicto. En esto seguimos mucho a Hasselmann, que Hasselmann es un jurista alemán, que señalaba que el derecho penal debe existir, porque si el derecho penal no existe, la resolución de los conflictos es a los garrotazos, la gente anda a los garrotazos por la calle, tiene que haber un ámbito estatal que le ponga un marco a la respuesta. Esto es muy claro, ¿no es cierto? Tenemos que someternos a la ley, como decía Rousseau, someternos al dulce yugo de la ley. Es decir, si no nos sometemos a la ley, es muy difícil poder convivir en sociedad, sobre todo, porque también siguiendo a Durkheim, cuando las sociedades son más complejas, más desarrolladas, es mucho más difícil establecer y sostener las relaciones. Somos pluriculturales, multiculturales, es más complejo, es menor el peso de una estructura cultural rígida, entonces es necesario que exista un sistema que establezca de alguna manera las relaciones. Pero en este contexto el derecho penal debe ser mínimo, el derecho concreto debe ser más restitutivo que punitivo. Pero era muy difícil pensar en esto hace 15 años. Y si en tan poco tiempo como 15 años hemos dado tanto la vuelta como para llegar a tener en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un código procesal penal que no solamente incorpora la suspensión del proceso a prueba, sino también la mediación penal. Sacrilegio para muchos, inclusive nuestra Cámara Penal ha dicho que es inconstitucional. Por suerte nos hemos puesto de acuerdo para no hacerle caso, porque estamos teniendo 300 mediaciones por semana en materia penal y contravencional. Todo esto ha sido posible gracias a este instituto de la suspensión del proceso a prueba. Y fíjense que cuando el doctor Merlini leía este párrafo de la Cámara de Casación que hacía referencia a comprender, me vino inmediatamente a la mente una frase de un antropólogo contemporáneo, de Clifford Geertz, cuando dice que juzgar sin comprender es un atentado a la moral. Fíjense la importancia de esta interdisciplina, de quien piensa la sociedad como funcionamiento de relaciones personales e interculturales. Si pensamos que juzgar sin comprender es un atentado a la moral, estamos mucho más cerca de entender que en definitiva el derecho penal, como las otras ramas del derecho, no son ni más ni menos herramientas que tienen los jueces en la resolución de los conflictos, y que no todos los conflictos son iguales. Los conflictos merecen respuestas diferentes, y aunque uno trate de hacer una abstracción del conflicto, no es igual, porque no existen dos personas iguales. Por suerte somos maravillosamente diferentes y no existen dos personas iguales, y por lo tanto no existen dos conflictos iguales. Entonces, cuanto más apertura tengamos en las posibilidades de respuesta a los conflictos, más equitativa va a ser la respuesta del Estado. Todo esto, todo este modo de razonar, que hoy lo podemos señalar sin alborotar a nadie, o alborotando a muy pocos, a la inversa que antes, se lo debemos en nuestro medio al Instituto de la Suspensión del Proceso a Prueba. Por eso, yo creo que en este contexto ha sido un éxito.
tenemos algunos problemas porque evidentemente en los sistemas judiciales no son todos iguales y además, como en todos los otros ámbitos estatales, tenemos una maleza que combatir diariamente, que es la burocratización, la tendencia a la burocratización de las respuestas. Los sistemas burocráticos tratan de esquematizar para resolver el trabajo más rápido, sin pensar en el contenido muchas veces. Esto nos ha llevado, es decir, fíjense que esta burocratización fue la que nos permitió tener este buen instituto como la suspensión del proceso a prueba, porque la intención era sacarle trabajo a los tribunales, evitar sentencias saliendo por esta vía alternativa. Decimos, bueno, los delitos sencillos, los que son una pavada, les imponemos unas reglas de conducta y nos evitamos todo el trámite procesal. Esto nos ha llevado a que en muchos ámbitos aparecen unas debilidades del sistema que es necesario destacar para combatir. La primera que podemos señalar es la escritura, el sistema escrito. En la justicia correccional, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, prevalece el trámite de la suspensión del proceso a prueba de manera escrita, donde entonces no encontramos la presencia de la víctima con el imputado y la reparación del conflicto. Y ustedes dirán, bueno, pero esto para la víctima es chocante. Miren, yo les digo, tengo unas experiencias extraordinarias de víctimas que yo les decía como fiscal, mire, usted tiene derecho a la reparación del perjuicio. ¿Cuánto le costó el daño que le produjo el delito? No, me decía, va a trabajar para la comunidad, para mí está bien. Y sin ir más lejos, casos, hay algunos que cuento siempre, porque la verdad que es maravilloso, donde un imputado de tentativa de robo con armas que había saltado con un cuchillo a un taxista, en la audiencia me pregunta, ¿yo le puedo pedir disculpas al señor? Entonces se acerca y le dice, mire, yo no soy ladrón, yo soy carnicero, y había buscado trabajo todo el día y no había conseguido. Tenía este cuchillo, la herramienta de trabajo, y bueno, cometí este error, discúlpeme. La víctima le dice, no tenés trabajo, vení conmigo. También hemos presenciado casos donde la víctima y el imputado se han abrazado llorando en audiencia de provecho. Esta composición del conflicto es la que nos permite ver cómo debe cambiar sustancialmente la concepción que tenemos del derecho penal. Los otros errores del sistema, las otras debilidades del sistema, pasan también por esta respuesta burocrática a la que se refería el doctor Delgado. Bueno, hacemos 25 audiencias de probation en un día, festival de probation. ¿Por qué? Porque nos sacamos 25 causas. No hay problema en hacer 25 audiencias por día si han sido previamente trabajadas. ¿Trabajadas cómo? Con entrevistas previas, donde lo único que se cumple a último momento es la situación oral, pero la respuesta no es una respuesta burocrática. Bueno, a ver dónde lo mando a este, a ver dónde lo mando a este, a ver dónde lo mando a este. Pero no es lo habitual. Lo habitual es este festival de provecho, donde los tribunales orales toman un día por semana para sacarse todas esas causas. El otro tema es la falta de información al imputado, porque acá comete también un grave error la defensa, generalmente la defensa pública. La defensa pública asume que para el imputado es mucho mejor la probation que la condena o que el juicio. Pero no lo asumen en una charla directa con el imputado donde se le explican todas las posibilidades, lo que significa la suspensión del proceso a prueba, lo que significa cumplir tareas comunitarias. No se le explica. Entonces el imputado encuentra una respuesta que tampoco entiende, porque quizás hubiera preferido ir a explicar su caso delante de un juez y decirle por qué era inocente o por qué pasó esto y esperar otro tipo de respuesta. Hay también en esto una falta de información que se ve todos los días en la oficina nuestra de
de suspensión del proceso a prueba, donde los imputados llegan sin saber exactamente de qué se trata. Esta respuesta burocrática. Tiene sí aspectos muy positivos, que más allá de que nos han permitido un cambio de cultura a los abogados, en lo que significa nuestra, en lo que tiene que ver con la significación que nosotros le damos al derecho, sino también tiene que ver, en primer lugar, con la resolución del conflicto, que es muy importante y sigue siendo sustancial, en la vinculación de los individuos con el sistema, que es lo que decía la licenciada Alicia. Es decir, es muy común. Fíjense, nosotros, en la experiencia de la oficina de probation, de la cual voy a hablar ahora, ocurre que muchos imputados tienen en los oficiales de prueba su primer y único vínculo con el Estado, y que lo mantienen con la oficina después de haber terminado y cumplido la suspensión del proceso. Existe también, a través de la suspensión del proceso a prueba, la posibilidad de dar al imputado una respuesta mucho más proporcional al hecho, que muchas veces es la respuesta de la condena, aunque sea una condena en suspenso. Porque acá tenemos que entender una cuestión, que es lo siguiente: es muy difícil, pese a que no se declara la culpabilidad, que un imputado que está sometido al sistema de prueba sea absolutamente inocente, es decir, no haya tenido absolutamente nada que ver con el hecho. Y nosotros, en nuestra cultura occidental judeocristiana, tenemos totalmente incorporado el concepto de culpa y respuesta de la culpa. Entonces, mucha gente también que viene al sistema protestando y se va agradeciendo. Sobre todo en cuestiones que parecen menores, como por ejemplo la infracción a los niveles de alcoholemia para conducir. Y la gente viene protestando, termina haciendo un curso y se van agradeciendo. Y esto no es secundario. Esto tiene que ver con que muchas veces la gente se siente más confortable y más segura cuando ve que hay un sistema de respuesta. Los que vienen protestando porque creen que es el único estúpido al que le ha pasado esto y que le toca someterse a la cuestión. Cuando ve que hay otros que participan, que hay un curso, que hay interactividad, lo toman de otra manera. Es decir, es un vínculo de la gente con el Estado. Para ir concluyendo, desde esta perspectiva se ha dictado el Código Procesal Penal de la Ciudad. El Código Procesal Penal de la Ciudad tiene una característica única en el país, y es que prevalece la posibilidad de resolución de conflicto por sobre la posibilidad de la condena. Y esta evaluación está en manos del Ministerio Público Fiscal, que le impone también un deber de objetividad. Y establece soluciones alternativas como la mediación y la suspensión del proceso a prueba. También contempla el código que la oficina de control de suspensión del proceso a prueba va a estar en manos del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué es esto? Porque en realidad mantenemos en el contexto del sistema acusatorio. El sistema acusatorio es el que divide claramente los roles que tienen las partes en el proceso, donde el juez se convierte solamente en árbitro y no en partícipe. Entonces, si la Fiscalía considera que una persona no está cumpliendo adecuadamente las reglas, se lo planteará al juez, el juez escuchará la defensa y resolverá. Pero no es lo mismo que el juez piense: este no me está cumpliendo lo que yo le impuse, así que ahora se lo saco. Es muy humano. Entonces, mantenemos el sistema acusatorio. Además, si el fiscal ha estado de acuerdo con la suspensión del proceso de prueba, lo que pretende es que se cumpla, no que no se cumpla. Esta es la idea del código. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la estructura con que el código lo prevé, y esto se ha conformado del siguiente modo. En el sistema judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la Oficina de Control de Suspensión del Proceso a Prueba. Esta oficina depende directamente de la Fiscalía General Adjunta, que está a mi cargo, pero quien maneja la oficina es la doctora Elena Magrini, que está acá. Y esta oficina tiene, en este momento, además de una estructura administrativa mínima, 4 equipos de oficiales de prueba.
Cada uno de estos equipos tiene una estructura interdisciplinaria. Hay gente que vinculada al sistema jurídico, algunos son abogados, otros estudian. Hay psicólogos y trabajadores sociales. Lo que hace cada uno de esos equipos, que tiene asignado un número determinado de casos, es hacer una tarea interdisciplinaria y directa con cada una de las personas sometidas a prueba. En muchos casos, hay un criterio general de actuación de la Fiscalía General que prevé que los fiscales deban promover, antes de acordar una suspensión del proceso a prueba, una entrevista previa. En algunos casos se cumple, en otros no, pero estos equipos realizan las entrevistas previas cuando los fiscales lo remiten, que eso simplifica establecer cuáles van a ser las reglas de conducta más adecuadas para cada caso. Y una vez que se ha concedido la suspensión del proceso a prueba, se hace un seguimiento personal. Hay una entrevista inicial con la persona, se conoce su vínculo familiar, se conoce su domicilio, los lugares donde van a cumplir las tareas de conducta que han sido previamente relevados por la oficina. Es decir, en este caso se nos consulta a la oficina dónde conviene hacer cumplir reglas de conducta y la oficina, para no saturar los recursos, los va distribuyendo de acuerdo a cómo venga el flujo de probados en cada una de las organizaciones o instituciones donde se envía a cumplir el proceso a prueba. Y la verdad es que para nosotros el resultado es ampliamente satisfactorio desde varios puntos de vista. En primer lugar, hemos vencido las resistencias del sistema en gran medida, porque el hecho de que estuviera la oficina bajo la órbita del Ministerio Público pensaban que iba a ser una fuente de informaciones en contra del imputado. Y bueno, ya saben que no. Es decir, toda la información que obtienen los oficiales de prueba es absolutamente confidencial y no se traslada a los fiscales. A nosotros no nos interesa saber si el imputado nos confiesa el delito o la contravención o no nos lo confiesa. Ya estamos en otro ámbito. Ya hemos derivado esto a una resolución distinta del conflicto y ya está. No nos interesa obtener información probatoria. Y en esto es muy estricta la reglamentación interna. Y por otro lado, es muy satisfactoria porque tenemos un altísimo grado de cumplimiento. Es decir, el incumplimiento de las reglas de conducta no supera el 2%. Y cuando estamos en este momento trabajando sobre 800 casos aproximadamente vigentes, digamos. Enorme satisfacción tiene la gente de la oficina, de gente que ha terminado su probation hace 2 años, en algún caso una mujer que no cumplió con determinadas características, pero sigue viniendo a la oficina. Se han establecido vínculos donde la gente ha terminado y sin embargo la familia sigue llamando y dice, mira, tiene problemas con drogas, tiene problemas con esto, ¿cómo podemos hacer? Entonces ellos van mucho más allá de su tarea habitual y establecen vínculos con organismos donde pueden ser tratados, etc. Lo que demuestra que la posibilidad de revincular a la gente con el sistema es abierta y que se trata nada más que de ponerle ganas. Porque lo cierto es que la mayoría de los sistemas judiciales del país, como decía el doctor Delgado, remiten el control de la suspensión del proceso a prueba a las oficinas de patronato. Las oficinas de patronato en general están altamente burocratizadas. Reciben a la persona y dicen, bueno, le dan un oficio, usted tiene que ir a tal lado, cuando cumpla venga con el certificado, y ese es todo el control. La realidad es que desde esta perspectiva se hace muy difícil obtener o verificar los resultados positivos del sistema. Sin embargo, quiero terminar señalando que aún en estos casos los resultados positivos existen, porque también en esas situaciones el índice de reincidencia es muy bajo. Lo importante es tener conciencia que vivimos en sociedades pluriculturales, en sociedades donde las estructuras culturales son muy distintas y donde es necesario el Estado mantenga la relación con aquellos que han tenido conflicto para poder de alguna manera mejorar las posibilidades de convivencia. Esa es nuestra expectativa, que no es mucha pero tampoco es poca. Por eso
Me parece importantísima esta jornada y creo que desde la perspectiva que lo he señalado tenemos que festejar el éxito del Instituto. Muchas gracias. Tienen que ir a probation o a mediación. Lo que establece el código es que quien decide remitir un caso a mediación es el fiscal y quien en definitiva convalida o no un pedido de suspensión de proceso de prueba es el fiscal. Justamente porque la idea es que el fiscal tenga un lazo con la víctima y pueda conocer el caso y las características del caso. Por eso señalaba que no se debe burocratizar esta respuesta. No todos los casos son iguales, ni todos los casos merecen la misma. Tema que también tiene una fuerte discusión en nuestro sistema jurídico, porque se plantea desde la defensa pública, fundamentalmente, que el imputado tiene un derecho a la suspensión del proceso de prueba. Y nosotros desde la Fiscalía decimos, no, esto es una aplicación de lo que denominamos principio de oportunidad. Es decir, la Fiscalía es la titular de la acción y es la que resuelve qué caso puede ir o qué caso no. Y esto es complicado porque si nosotros pensamos desde un proceso de bilateralidad, de igualdad de partes, igualdad de armas, ¿no es cierto? Si tan sencillamente dicen, bueno, pero el fiscal tiene más facultades que la defensa. Y que no es el caso, porque no existe la situación caprichosa de la fiscalía. La fiscalía tiene que tener una situación proactiva de contacto con la víctima, de conocer el conflicto y saber de qué se trata. No es una respuesta en un expediente, es una respuesta en un caso. Y eso también es muy importante. Y el problema que se plantea es que muchas veces exponer los motivos de la negativa significa exponer a la víctima. Si yo en un caso de situaciones patológicas o frente a una persona perversa o un psicópata, digo, no acepto la suspensión del proceso a prueba porque la víctima no quiere o porque la víctima tiene miedo, lo que estoy haciendo es ponerla en una situación de mucho más riesgo a la víctima. Entonces, es un tema muy complejo que todavía cuesta mucho acomodar dentro del sistema y es una disputa muy fuerte que tenemos. Es decir, que aclaro, nosotros tenemos en este momento más de 300 causas en el Tribunal Superior donde estamos discutiendo esta cuestión. O hay jueces que conceden la suspensión del proceso a prueba de una manera burocrática pese a la oposición de la Fiscalía. Y los que no se detienen a mirar es que la Fiscalía no tiene una oposición sistemática. De hecho, la gran mayoría de los casos se resuelve por vías alternativas. Pero es un tema complejo. Teniendo en cuenta que el Poder Judicial de la Ciudad tiene 3 oficinas para el control de las pruebas, ¿se puede ampliar el concepto de por qué el control debe estar dentro del Ministerio Público Fiscal? Por lo que venimos señalando, en realidad esto tiene 2 fundamentos. El primer fundamento es que el fiscal es el titular de la acción. Entonces, si el fiscal en la evaluación del caso entiende que la mejor solución para el caso es la suspensión del proceso a prueba, que sea el encargado de controlarlo es precisamente es positivo para todos los que están involucrados en eso, porque tiene interés en que esta solución se maneje así. Y la segunda es una cuestión de garantías. Es decir, si el que está involucrado en el control de la suspensión del proceso de prueba es el órgano judicial, los jueces, ¿cierto? Se convierten en juez y parte.
Y una de las grandes luchas que tenemos en América Latina en los últimos años ha sido en terminar con los sistemas inquisitivos. Entonces la idea es mantener la estructura del procedimiento acusatorio, donde dividimos los roles de las partes, y que el juez sea un árbitro no involucrado de antemano en la decisión. Sí, doctor. Yo, como usted difirió con su colega en cuanto a los criterios de él, yo también difiero cuando usted generaliza y dice que el patronato de Belgrano es una institución netamente burocrática. No es tan así. Todas las instituciones tienen su parte burocrática y no. Nosotros como profesionales tomamos al sujeto con derechos y dentro de las posibilidades, porque todos estamos muy recargados con las tareas, tomamos al sujeto, como le digo, como también decía, por derechos. Y no es tan así, al menos en lo que es patronato provincia, dentro de nuestras posibilidades, trabajamos con todas las problemáticas de ellos y los orientamos, los contenemos, los asistimos con los recursos institucionales. Yo no digo que no, pero lo que pasa es que como tienen el control básicamente de personas condenadas, ya sea con condena condicional o en situación de libertad condicional, se le da prioridad a esas cuestiones por sobre las cuestiones de probation en general. Puede haber ámbitos donde no ocurra, pero fíjese que en los congresos de jueces de ejecución, en los congresos de ejecución penal, precisamente los mismos patronatos deliberados plantean la necesidad de separar, de que sea un instituto distinto el que controle la suspensión del proceso a prueba de aquel que controla la situación de las personas condenadas. Yo creo que hay delegaciones donde tienen la cantidad es mucho más de probados y en otras de postpenitenciario. Entonces, bueno, hay particularidades, por eso es que a veces uno no puede generalizar. Bueno. Yo quisiera, yo conozco muy de cerca el programa Probation de la Defensoría del Pueblo, que estamos haciendo en la facultad. A mí me gustaría, justamente en esta discusión que se está generando, un poco la comparación entre las poblaciones de probados y poblaciones de liberados condicionales, que cuentes un poquito cómo es que ustedes trabajan en esta diversidad. Sí, nosotros, a lo largo de los años hemos sido... A lo largo de los años hemos ido estableciendo ciertos criterios, sobre todo porque, digamos, inicialmente nosotros recibíamos no solamente probados, sino que también personas que habían salido de cárcel y que tenían un tiempo muy corto todavía de cumplimiento de esa pena. Pero que, claro, sabían laborales también, y en realidad fuimos trabajando, digamos, de diferentes formas con estos perfiles y además buscando sistemas de contención diferentes en relación a la determinación de ese perfil. Lo que pasa es que, como Irene conoce, yo... Hoy decidí que no iba a hablar de la casuística, entonces omití toda ejemplificación de esto. Pero en verdad es muy interesante ver, digamos, cómo, por eso yo les decía que en las primeras entrevistas, nosotros al principio no hacíamos, digamos, una definición muy importante en cuanto a la aceptación. Y recibíamos, tal como contaba Alicia, algunas cuestiones que, por supuesto, quedan en el ámbito de la confidencialidad profesional y de las instituciones, que no son dichas, pero en realidad que podían suponer delitos que otro quedara como bueno, medio impactado, ¿no? En verdad, digamos, fuimos haciendo una casuística bastante rica. Y en algunos casos, con gente que salía, digamos, en situación, digamos, de cárcel,
Hemos hasta aventurado diferente tipo de opiniones, incluso con diagnósticos enviados a los jueces, para lograr acompañarlos en un proceso que pudiera ser o no de tratamiento. Recuerdo que en uno de los casos era una persona con HIV positivo, 20 años de adicción, 10 años de cárcel. No le faltaba nada por decir. Por supuesto que venía acompañado por su familia y en estos casos nosotros hemos hecho e insistido en un acompañamiento trabajando precisamente la demanda de tratamiento. En otros casos hemos acompañado el proceso hasta de separaciones vinculares, donde hemos trabajado separaciones con la mujer, con la exmujer, incorporación al trabajo, hemos incorporado, personas que querían colaborar con ellos proporcionándoles el trabajo. Es decir, hemos utilizado, todo lo que estaba a nuestro alcance, y por eso yo les decía que esa evaluación, si ustedes quieren, diagnóstica, y que tiene que ver con el daño y la reparación del daño, y esto que es, ¿qué le pasa a ese sujeto? ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo se ve él en relación al hecho? Es para nosotros clave, porque a partir de allí es como nosotros determinamos el proceso que vamos a continuar. Y eso es lo que vamos a trabajar durante todo el ciclo que esté con nosotros. Por eso que la riqueza de la casuística es infinita, Recibimos también una profesora de inglés, alemana, de familia alemana, que imaginen ustedes lo que es, que llegue una persona con esa característica, tan estructurada, donde en realidad jamás podría imaginarse que había cometido un delito, ni lo entendía, estaba llena de bronca, jamás en la vida había cometido una infracción de tránsito, y tenía que comprender la probation, todo el juicio, todo el proceso que supuso esto, y además acatar una orden que tenía que cumplir por un año y medio de cumplir algo en una institución a la que desconocía. O sea, ese proceso, que en realidad es totalmente diferente a este otro, con tentativa de robo, donde tiene una historia carcelaria, donde son situaciones personales absolutamente diferentes, pero muy difíciles de trabajar también. Porque también hay que lograr que esta otra persona entienda de qué se trata lo que está puesto de ella en esa situación. Y que además se vaya habiendo reparado esto que ella considera un daño a sí misma, no a otro, y que le implica el haber pasado por toda la justicia penal. Entonces, este diagnóstico que sale, de los términos habituales de la justicia, es para nosotros sumamente esclarecedor, porque es desde allí de donde trazamos el recorrido que esa persona va a hacer en la institución. Entonces, por eso es que algunos conceptos son tan importantes a la hora de transmitir el dispositivo, porque no es solamente una cuestión práctica, es una cuestión teórico-práctica que hace que se definan, procesos personales, procesos que están comprometidos realmente, no es tan sencillo pasar por el máximo control del Estado y no tener ninguna huella. Por eso rescatábamos también esta idea del trauma, ¿no? Por eso creo que no es solamente una cuestión de compartir historias, sino de ver cómo en realidad conceptualizamos esto para que otro lo pueda repetir, más allá de que contemple cierta práctica que debe estar igual, ¿no? Pero tiene que pensarse desde un lugar. No sé si te contesté a alguien. Que también incluye pensar nuestra propia institución. Me parece, porque nosotros también tenemos, por ejemplo, muchos pasantes universitarios de distintas facultades, que también es una población que rota, que viene, que encuentra una institución hecha y que se va sumando a las distintas áreas temáticas según la facultad de psicología. Tenemos además convenios con 3 instituciones de discapacidad, de discapacitados, a las cuales les
les pagamos o les transferimos lo que sería el sueldo para los discapacitados que vienen y que trabajan en la institución. Esto hace que tengamos que estar permanentemente repensando la institución, porque tenemos población muy disímil, tenemos profesionales con 25 años de prestigio, de tarea, que son docentes universitarios, que son jefes de área, que son autoridades en sus materias, y debajo tenemos una larga lista de contratos, de gente de planta, de gente que se fue jubilando, pero que la mantenemos porque son saberes y es historia institucional importante. Y tenemos los pasantes, y tenemos los probation, y tenemos los chicos discapacitados de distintos niveles de discapacidad, los mentales, por ejemplo, hacen mucha tarea de cadetería interna, cosa que hace falta, y la hacen bien, están recontentos y son bien recibidos en todas las oficinas. ¿Qué es lo que digo? También nosotros repensamos nuestra institución todo el tiempo, y la impresión que tengo es que si no trabajamos con las instituciones receptoras también, nos puede llegar a pasar como nos pasó con este chico que vino la última vez, con un muchacho músico, por un tema de tránsito, que lo mandaron a limpiar los baños, o sea, la primera institución que llegó, porque le dijeron, vos acá venís castigado, así que a vos te toca limpiar los baños. Y en realidad no es ese el objetivo de... Y pero es así, porque las instituciones cuando reciben, si no tienen primero un trabajo donde se ve cuál es el rol que esa institución tiene que cumplir, resulta que refuerza lo que nosotros decimos que hay que revertir, ¿no? Bueno, está bien, ese chico como viene de una familia informada, pidió rápidamente el cambio de institución, pero otro hubiera quedado allí limpiando baños durante las tantas horas que le habían dado para cumplir, y habrá que ver cómo iba a salir de esa prueba. Esto también es algo que nos tenemos que plantear. Así como ella plantea constantemente la revisión del dispositivo, yo me tengo que plantear constantemente la revisión de las metodologías institucionales internas, porque es una estructura muy heterogénea la que tenemos hoy como la población total. Ni les cuento cuando viene un pasante extranjero. Eso ya, bueno, ahí ya se complica, y además esos vienen por poco tiempo y después se van. Pero es muy difícil la integración, y sin embargo hay una mecánica de integración, porque es como una costumbre, como una cosa que ya está en la flexibilidad de la institución. Y después otra cosa que yo escuché que es el tema de la burocratización. Yo creo que eso es un tema real también en todas las instituciones. O sea, la enfermedad de la burocratización y la rutina es natural que se produzca en instituciones, en todas las instituciones, y como tal las analiza OSLAC y las analiza Etkin, y yo las he estudiado. O sea, nosotros tenemos que tener nuestro propio antídoto antiburocrático para aplicarlo a cada rato, como quien aplica una medicación o como quien le pone el desinfectante a las plantas, ¿no? O sea, sabemos que eso es una enfermedad de toda institución, de la que no podemos ser ajenos. Y cada tanto tenemos que replantearnos nuestras propias rutinas y las rutinas que aceptamos, que se mantengan. Algunas rutinas se mantienen sin ningún sentido. Tuvieron origen no se sabe cuándo, y se mantienen porque se mantienen. Entonces, ese estar reformulando permanentemente es un ejercicio. Para nosotros es un ejercicio importante para el crecimiento interno y para el desarrollo de la institución. Otros pueden criticar y decir, pero caramba, acá cada 6 meses estás replanificando. Es así, tampoco se conforma todo con lo que uno hace. Graciela, una pregunta respecto de cómo quieren ustedes a poder iniciar como sistema. Yo entiendo que tiene la característica de ser encerrado, ya que se basta a sí mismo y en muy pocas oportunidades sale a buscar otras disciplinas. Como yo planteaba al principio, sale a buscar otras disciplinas a partir del pago. Pero pocas veces
también. Este, tuvimos, yo siempre digo que hay oportunidades también, ¿no? Que se dan o no se dan. En este caso en particular, nosotros básicamente la derivación la teníamos de los juzgados de ejecución penal, inicialmente con el doctor Delgado, que es el que estaba en ese momento a cargo, y que además había pasado por la defensoría. Cuando en realidad aparece una situación de un probado así, digamos, de alto nivel de complejidad, bueno, que ahí se adjudica esa tarea, este, nosotros tuvimos que elaborar un informe, digamos, diciendo que se necesitaban ciertas condiciones como para que se pudiera cumplir la medida y que tenía que tener evaluaciones de otro tipo que no habían sido hechas en su momento en la cárcel. Todo eso lo mandamos por escrito. Este, quedó sorprendido que alguien le contestara algo diferente, creo yo. Y este, como era la defensoría y él conocía la defensoría, inmediatamente me llamó por teléfono, pudimos hablar del caso y juntos hicimos un trabajo de cómo íbamos a encarar ese probado, que también colaboró la familia, etcétera, etcétera. Pero estábamos creando, ¿verdad? ¿No? O sea, en ese sentido fue, yo te diría que una recepción muy buena, porque de ahí en más venían derivaciones, después hicieron lo mismo los otros jueces, y bueno, después ya, como nosotros, bueno, digamos, como adquiriendo más experiencia y demás, tuvimos la reunión con los jueces, donde delimitamos un poco los perfiles, porque en realidad esto que es tan fácil de entender para nosotros, por ahí para ellos no era tan fácil, por ejemplo, nosotros podemos tener 20. Esta es la capacidad que tenemos para que, no por las entrevistas nuestras del equipo técnico, sino para ser incorporados en una institución de tantas personas y que esto sea visto como una cuestión integradora y socializadora. O sea que nosotros no hemos tenido problemas en cuanto a, te digo, hemos tenido más problemas más adelante en lo que hace a determinaciones diagnósticas, en donde hay riesgo de la persona, en la rápida respuesta de la justicia. Es decir, cuando nosotros no tuvimos diferencias o digamos, problemas en crear la estructura esta nueva, pero sí tuvimos cuando hay una indicación compleja donde pone en riesgo su vida, ahí sí, por lo largo que es el proceso para determinar que esto sea de esa manera. No por el desacuerdo, sino por... y el chico por ahí ya se murió. ¿Se entiende?